Muy buenas a todos, familia. Soy PutPing. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Genshin Impact en la guía definitiva de Yao Yao, personaje que al principio, bueno, parecía como que no iba a destacar mucho y me sorprendió porque las cosas que hace las hace perfectamente. Incluso hemos encontrado alguna composición de equipos donde brilla especialmente. Entonces, muy bien este personaje y hoy os voy a traer la guía definitiva explicándoos cómo funciona, cómo podemos buildearla, las diferentes formas de jugarla y las diferentes builds que podemos hacer, puesto que puede cambiar mucho de una a otra. Pero personaje de 4 estrellas, Dendro, primer healer, primer personaje que cura siendo Dendro y nos puede venir bien en muchas composiciones. Ya veréis que al ser Dendro es súper polivalente y la podréis llevar en un montón de sitios y la verdad que es un personaje adorable. Y bueno, comenzamos. Para comenzar, familia, Yao Yao, personaje Dendro, que sube vida, ¿vale? A medida que nosotros vamos ascendiendo a Yao Yao, vamos a ir ganando vida. Esta vida va a ser clave porque es la base para curarnos, pero además, si llegamos a tener en un momento que luego hablaremos de las constelaciones, si tenemos mucha vida y tenemos la C4, podemos convertirlo en maestría elemental, que ya veréis que está bastante bien. Vamos a ver los talentos para entender un poquito lo que hace. Nada especial con el tema de los básicos, excepto cuando hablemos de Candace. Podemos hablar de la habilidad elemental, que lanzamos un conejito, así como si fuera el Barón Buni o como si fuera el Woba. En este caso podemos elegir a dónde va, etcétera, etcétera. Lo tiramos y el conejito automáticamente va a hacer dos cosas. Una, tirar cositas de estas a nosotros o a los enemigos. Si no hay ni enemigo ni persona a la que curar, lo tirará random y dejará estas cositas que podemos utilizarlas para curarnos o si explotan cerca un enemigo hacen daño, ¿vale? Entonces, esta habilidad a nivel 6, está a un nivel muy bajito, podemos ver más o menos cómo sería a nivel 7. Hace un poquito de daño cada golpe que da, como veis tira bastantes golpes y luego hace una curación en base a la vida que tenemos, más 261, luego 285, como veis. Está bien, ¿vale? Está bien. El bicho este en concreto dura 5 segundos. Dura 10 segundos tirando estos rábanos jadeados y tal. Y el rábano jadeado dura 5 segundos, ¿vale? En el suelo, o sea, tú tiras esto, el conejito está 10 segundos y cada cosita de estas dura 5 segundos, ¿vale? Pero si impacta contra un enemigo o contra nosotros, nos curará o hará daño. Y si estamos junto con los enemigos, pues curará y hará daño, ¿vale? Porque tiene una pequeña explosión en área. Está muy bien. Fijaros aquí que os explica una cosa que básicamente es que si tenemos más del 70% de vida, irá a hacer daño. Y si tenemos menos del 70% de vida, intentará apuntarnos a nosotros para curarnos, ¿vale? Pero si estamos cerca de los enemigos, aunque nos cure, puede hacer daño. Si estamos cerca del enemigo, aunque haga daño, nos cura, ¿vale? Definitiva. Liberamos todo el potencial Yuegi para que inflinja daño Dendro. Los rábanos cadeados que lanzan pasan a infligir daño y a curar según los atributos de esta habilidad. Invoca cada cierto tiempo al Saltimbanqui Yuegi hasta alcanzar la cantidad máxima posible. Saltimbanqui Yuegi funciona igual que lanzador Yuegi, o sea que la habilidad elemental. Solo puede haber un máximo de 3 Saltimbanquis. ¿Qué significa eso? Como veis, yo tiro el Saltimbanqui este y es 1. Vale, pues si tiro esto, fijaros, tira 1, tira otro y tira otro. ¿Vale? Y os fijáis, luego si tenemos enemigos cerca y demás, tiramos también más rábanos jadeados. Tiramos un montón, es un spam absurdo. Esto contra enemigos es una pasada. Ahora iremos a hacer pruebas para que lo veáis. Y en este caso, gente, aumenta también la velocidad de Yao Yao y la resistencia dentro de Yao Yao. Por lo cual, nos puede venir bien si vamos a jugar con Yao Yao, por ejemplo, en Crepitar, que nos hace daño a nosotros mismos, o en Bloom. ¿De acuerdo? Porque es daño Dendro, y al resistir Dendro podemos hacer esto mucho mejor. Cuando abandonamos el campo de batalla, desaparece la iluminación adéptica, que es, aparte de los bichitos estos, de los conejitos que hemos tirado, el estado este que digo que de la cesta como que también va saliendo pues los jades estos y está muy bien, ¿vale? Ahora vamos a probarlo aquí en el abismo para que entendáis un poquito el concepto del personaje. Antes de entrar vamos a ver los talentos pasivos, porque hasta que no los veamos no entenderemos al 100% al personaje. Cuando Yao Yao está en el estado de iluminación adéptica, que es la definitiva, al sprintar, saltar o correr, lanza rábanos jadeados de manera continua a los enemigos y se lanza un rábano cada 0,6 segundos. Tenemos que movernos
correr, saltar, simplemente estando con Yao Yao. Lo cual es bastante divertido porque además de los conejitos que están tirando jades, nosotros también tiramos jades. Y es una explosión absurda de jades, lo vais a estar viendo, que salen hacia todos los lados. Y luego, con la otra pasiva, cuando explota un rábano jadeado, el personaje en uso dentro del área de dicho rábano recupera vida un porcentaje equivalente al 0,8% de la vida máxima de Yao Yao. Este efecto dura 5 segundos, ¿vale? Entonces, vamos a entrar y vamos a ver exactamente lo que hace, ¿vale? Me voy a poner a Yao Yao y vamos a probar aquí con Zhongli simplemente para que veáis un poquito cómo funcionan sus habilidades. Y además, me voy a dejar pegar un poquito para que veáis la cantidad que se cura, porque se cura una locura. Tiramos esto y tiramos esto. Fijaros nuestra vida, cómo sube rápidamente. Vale, pues igual que sube esta vida, sube también la de todo el equipo, ¿vale? Porque cura a todo el equipo de esta forma. Es una locura, gente, ya os digo. Cura muchísimo. Y el personaje, ahora que habéis visto, solo ha sido tirando la ulti. Ni siquiera nos hemos quedado con Yao Yao a correr. O sea, si yo me pongo a correr, todavía vamos a tirar más jades de estos. Fijaros, si yo tiro esto y me pongo a correr. Fijaros cómo también salen de nuestra mochila todos los bichos, y es un spam de dendro absurdo durante esta duración, ¿vale? Está muy bien. Así que ya entendéis al personaje. De esto va el personaje, ¿vale? De curar mucho, de aplicar dendro y luego la utilidad que le podamos llegar a dar. Vamos a mirar las constelaciones porque aquí también está parte de la utilidad que podemos tener con el personaje. Y solo llegar a la C1 nos encontramos que cuando explota un rábano jadeado, el personaje en uso dentro del área tiene un 15% de bono de daño dendro y recupera 15 puntos de aguante. Muy bien para una C1, un personaje de 4 estrellas. 15% de daño dendro para cualquiera, Nahida, Lazen. Y 15 puntos de aguante, pues para poder seguir corriendo, esquivando, etc. La C2. Si un jade. Si un rábano jadeado explota y golpea a un enemigo cuando Yao Yao está en estado de iluminación adéptica, Yao Yao recupera 3 puntos de energía cada 0,8 segundos, por lo cual así tendremos la ulti mucho más fácil, ¿vale? Gracias a esta C2 nos ayuda a tener la ulti. La C4, esta es la que os he comentado antes, que convierte la vida máxima, el 0,3% de la vida máxima, en maestría elemental, como un máximo de 120 puntos durante 8 segundos. 0,3, pues significa que si tenemos 10 de maestría elemental, o sea, 100 de maestría elemental nos da 0,3. Si tenemos 1000 de vida, nos da 3 de maestría elemental. Si tenemos 10.000, nos da 30. Si tenemos 30.000 de vida, que no es nada difícil con una Yao Yao llegar a 30.000 de vida, nos está dando 90. Y con 40.000 de vida nos estaría dando el máximo, que es 120. Esta maestría elemental puede venir muy bien si vamos a hacer algún tipo de daño con Yao Yao, si vamos a jugarla en alguna composición donde dependa de ella las reacciones, que ya veréis que sí que se puede jugar. Y luego tenemos la C6, que básicamente nos ayuda a infligir más daño y nos ayuda a curarnos todavía más, ¿vale? Entonces, no está nada mal los dupes de Yao Yao para hacerla todavía mejor de lo que ya es. Entonces, familia, entendiendo el personaje, vamos con la build. Hay varias opciones, gente. Aquí sí que vais a tener que tomar una elección. O si no, la otra opción sería que vosotros mismos, pues, tengáis uno o dos sets diferentes según lo requiera, ¿vale? Con el tema del dendro sale bastante a cuenta tener diferentes sets. No os voy a mentir, tener sets de repuesto. Ojalá hubiera una opción para poner al personaje con diferentes equipos. Pero bueno, vamos a centrarnos. Una de las opciones más recomendadas que os puedo dar y más todoterreno como a mí me gusta es el set de recuerdos del bosque, porque nos va a dar daño dendro, que al final es un personaje dendro aunque no haga muchísimo daño, pero nos va a ayudar a bajar la resistencia dendro de los enemigos. Eso nos va a servir tanto si hacemos Hyperbloom, como Crepitar, como si hacemos Agravate, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, es igual lo que normalmente juguemos, que esto nos va a venir bien. El único caso donde esto no nos viene bien es cuando el único dendro del equipo sea Yao Yao. Por ejemplo, jugamos, como digo, a Agravate y queremos ir con Shogun, Sara, Yae, ¿no? Por ejemplo, o Yae, Shogun, Kazuha. Y bueno, pues ponemos a un dendro que nos cura, que es Yao Yao, es increíble, pero no hay más dendros en el equipo, no hay reacciones dendro, por lo cual el único daño dendro del equipo es del de Yao Yao. Entonces ahí no nos interesa llevar este set lo más seguro, ¿vale? ¿Cuáles son las otras opciones? Si vamos a jugar una Yao Yao full maestría elemental y nadie en el equipo tiene set de dendro,
este. Recuerdos del bosque. Si vamos a jugar una Yao Yao full maestría elemental y alguien del equipo tiene el set de recuerdos del bosque, le ponemos o sueños áureos o le ponemos el nuevo set Flor Olvidada del Paraíso, ¿vale? Esto es en el caso de que jugáramos, por ejemplo, una Yao Yao Bloom y que ella fuera la que crea las reacciones. En ese caso, este set o este. Otras opciones que tenemos para Yao Yao. Otra Yao Yao, que sería también la de Agravate, por ejemplo, la que os he dicho, que es la única en el equipo que va a ser Dendro, nos podría llegar a servir, por ejemplo, el set de Nobleza o de Geoarmada, y en general Geoarmada puede estar bastante bien, porque solo con tirar la habilidad elemental va a estar un rato golpeando y apenas vamos a estar 2 o 3 segundos sin bufo. Más o menos como pasaría con Nobleza, ¿vale? El set de Geoarmada, ¿vale? Nos dura 3 segundos el efecto, su habilidad elemental dura 10, más 3, 13, y la habilidad elemental, si mal no recuerdo, tiene 15 segundos. Sí, 15 segundos. Solo estaríamos 2 segundos sin el bufo. Cuanta más vida, más curamos, así que le viene bastante bien el set de la Geoarmada. Al final, aquí, en este tipo de Yao Yao que os he comentado, simplemente sería porque vamos a jugar una Yao Yao, y Yao Yao sería la única dentro del equipo, y nos interesa mejorar a la party. Luego hay otra opción que podemos llevar de artefactos, que sería el set de Instructor. El personaje cura suficiente sin necesidad de llevar artefactos legendarios. O sea, sé, con que llevemos el set de Instructor y llevemos los stats normales a vida, etcétera, etcétera, vamos a curar de sobras aunque sean artefactos de nivel 16. El personaje casi no hace daño. Así que la única intención posible es llevar full maestría para que sí que haya reacciones, entonces nunca llevaríamos este set si vamos full maestría, o la otra opción es jugar para la party. Si jugamos para la party, en el caso hipotético de que alguien del equipo, imagínate, por ejemplo, yo mismo tengo Nahida, y Nahida tiene el set de Recuerdos del Bosque. Llevar dos es una tontería. ¿Qué puedo hacer para mejorar mi party? Pues en este caso, muy probablemente llevaría Yao Yao con set de Instructor, puesto que el set de Instructor me daría 120 de maestría para todos y me iría muy bien, pues, para Nahida, para la Zen, etcétera, etcétera. Como veis, hay muchas opciones, ¿vale? La más todoterreno creo que es la de Recuerdos del Bosque, pero se puede pisar con otra, entonces por eso os comentaba todo. Si nosotros llevamos a una Yao Yao con este set y no buscamos full maestría elemental, la idea principal es que vayamos con vida y recarga de energía para tirar la ulti. Y si llevamos Favonius, que probablemente sea la mejor arma que podemos llevar con ella, entonces os recomiendo ponerle corona de probabilidad de crítico. Pero Putupau, si le pongo corona, ¿va a curar suficiente? De sobras. Me cura a Nilou, que tiene 70k de vida, ¿vale? O sea, cura muchísimo, muchísimo, muchísimo. Esto más que nada es para que metas críticos. Fijaros cómo tengo yo a mi Yao Yao, que está con 62,9 probabilidad de crítico. Por lo cual, yo con Yao Yao saco la elemental, la definitiva, y siempre saco partículas, porque al pegar críticos, pues Favonius hace el resto, ¿no? Entonces, eso en caso de que lleves Favonius. Si no llevas Favonius, pues quizá sí que te interesaría, por ejemplo, reloj de recarga de energía, ¿vale? Si no llevas una arma que te dé recarga de energía o algo así, pues podría interesarte llevar reloj con recarga de energía. Si llevas recarga de energía en el arma o Favonius, os recomiendo vida en reloj, vida en cáliz y probabilidad de crítico si llevas Favonius, y si no, pues vida también, y básicamente buscar stats de vida, 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 recarga de energía, probabilidad de crítico, y tampoco tienes que volverte loco. Es un set súper, súper, súper friendly, ¿vale? No tienes que volverte para nada loco. Tú buscas simplemente llegar a unos 150 de recarga de energía, un poquito de probabilidad de crítico, y ya veis, a nivel 80, 31.000 de vida. Y eso que lleva un arma que no le da vida. Y lleva un casco que no le da vida. Entonces, como veis, súper friendly, pero ¿y si vamos con maestría? Pues fijaros que yo tengo un set farmeado extra de maestría elemental, ¿vale? Que es un set que es el nuevo, ya que lo tengo, veis que no la tiene nadie esta pieza. Y lo mismo pasaría con la pluma, ¿veis? Tengo un set extra, porque a veces me interesa llevar este set en Yao Yao. Entonces, si buscamos este set, será porque vamos a hacer las reacciones con Yao Yao. Y si vamos a hacer las reacciones con Yao Yao, necesitamos dos cosas: maestría elemental y recarga energía. Y luego, la vida que podamos conseguir residual nos vendrá bien, ¿vale? Pero nos centramos en maestría elemental. Pluma, la máxima maestría elemental que podamos conseguir. Recarga, tampoco hace falta que os volváis locos. Vida, la flor, lo mismo. Maestría elemental,
vida, recarga energía, ¿ok? Aquí sí que no llevaríamos crítico, aquí buscaríamos 100% maestría elemental, recarga energía, vida. Esta es la idea principal del personaje si jugamos con lo que os he comentado. Obviamente, si jugamos con lo que os he comentado, tendríamos opciones mucho mejores de armas, como por ejemplo, Perdición del Dragón, ¿vale? Porque normalmente si vamos a jugar esta build de Yao Yao para hacer Blooms, ¿vale? En este caso el enemigo estará afectado por Hidro y le vamos a hacer un poquito más de daño con ella. Os tengo que explicar esto porque quizá algunos os estáis perdiendo, pero sí, hay una composición donde podemos jugar con Candace y Candace le imbuye los básicos en Hidro a Yao Yao. Y Yao Yao es la que aplica el Hidro y Yao Yao es la que crea los Blooms. Entonces vamos a llevar full maestría elemental, ¿de acuerdo? Y luego la otra composición que os he dicho, que es en el caso de que no quieras llevar este set, en el caso de que quieras jugar con un equipo que no hay daño dentro, que el único daño dentro es el de Yao Yao, en ese caso juegas una Yao Yao Support. Y como Yao Yao Support, lo único que buscas, ya sea nobleza, o geoarmada, o instructor, ahí lo único que buscaría sería vida y recarga de energía para tirar el ulti. Nada más, ni maestría elemental, ni ataque, ni nada. Como mucho, probabilidad de crítico, de nuevo, si llevas Favonius, ¿vale? Entender una cosa, el personaje nos cura. Aplica Dendro, que nos sirve para reacciones, y luego, aparte de eso, puede ser daño o puede ser support. Pero con Favonius, gana, recarga energía. Su habilidad elemental, cuando nosotros la tiramos, cada dos o tres golpes nos genera partículas de energía que las puedes recoger tú con Yao Yao o las puede recoger otro personaje. Por lo cual el personaje en sí de Yao Yao nos está ayudando a generar energía con el personaje que tengamos en campo. Y además de eso, si la llevas con Favonius, también podemos generar partículas de energía con Yao Yao y que las recoja nuestro otro personaje que necesita la energía, ¿vale? Por lo cual la utilidad del personaje es muy alta y ya solo te queda saber qué composiciones jugarla para aprovechar al máximo sus cualidades. Que repito, es muy polivalente. Puede servirte para curarte, para apoyarte a tope al equipo, simplemente para que sea el personaje del equipo que aplica Dendro y además de paso te cura y así puedes llevar 3 DPS, ¿vale? O puedes utilizarla a ella como DPS main haciendo reacciones elementales, etcétera, ¿vale? Está muy muy bien y aprovechando sus bondades, al fin y al cabo, si nosotros tenemos una party con dos personajes dentro y uno es el fuerte, le ponemos el set de Sueños Áureos que haga el daño y a Yao Yao le ponemos el set de Recuerdos del Bosque para que baje resistencias. Podemos aprovechar mucho, mucho, mucho la polivalencia de Yao Yao. Dicho esto, gente, vamos con las armas. Aquí os voy a dar dos opciones muy, 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 muy fáciles, que es Favonius y Borla Negra. Si lleváis Borla Negra, reloj con recarga energía. Si lleváis Favonius, reloj de vida o de maestría, según lo que juguéis, y casco de probabilidad de crítico a poder ser. A no ser que vayáis full maestría, que en ese caso os recomiendo que el casco también sea probabilidad de crítico, pero le busquéis un poquito de probabilidad de crítico, ¿vale? Pero si vais full maestría, full, full, full maestría, no os recomiendo tanto Favonius como esta arma. Porque si vais full maestría, el caso principal donde puedes llevar full maestría sobre todo sería en Bloom, ¿vale? Y jugando Bloom con full maestría, esta arma te va a venir muy bien porque te da mucha maestría, el ataque no te importa, el daño que aumenta sí que te viene bien, entonces está bastante bien. Es bastante, bastante recomendable esta lanza si vas a jugar full maestría. Obviamente le podrías poner también Kitain, ¿vale? Porque también te da maestría. Lo que pasa es que todo este pedazo de ataque que te da aquí lo estás un poco perdiendo. Pero ganas también mucha recarga de energía. Por lo cual aquí ya es decisión tuya si quieres algo más potente o algo que te compense la recarga de energía. Obviamente, si no, le tendrás que poner un reloj de recarga. Pero si tú cargas bien con esta arma, pues no. Y si con esta arma tienes recarga energía en Substats, tampoco necesitarás recarga energía, ¿vale? Familia, el personaje ya estaría. La base del personaje ya estaría. Me faltarían las composiciones, que, repito, he probado muchas y está muy bien. Pero sobre todo, os voy a enseñar la composición de Bloom, porque es una que tenéis que verlo para entenderlo. Así que lo que vamos a hacer va a ser... Aquí, familia, vamos a necesitar a Candace para hacer Bloom, ¿vale? Pero quiero que entendáis que en esta composición, quien va a hacer
los Blooms va a ser Yao Yao con sus básicos imbuidos de Gandase, ¿vale? Entonces, le equipamos a Yao Yao el set que os he enseñado antes. Y aquí tenemos el set de Blooms, que también serviría pues para crepitar, etc. Y aquí le ponemos el arma esta. ¡Pum! Y nos ponemos con una Yao Yao con 1055 de maestría elemental, ¿vale? Y está a nivel 90. Si vais a jugar esta build, gente, os recomiendo encarecidamente Yao Yao al 90. Si vais a jugar a hacer las reacciones de Endro con ella, ya sea crepitar o Bloom, os recomiendo nivel 90. Sube muchísimo el daño siendo nivel 90, ¿vale? Y ahora nos metemos en el abismo contra el abismo 12, la maquinaria eterna, que ya sabéis que es bastante fuerte y que tiene muchísima vida como para probar esto. Obviamente, ni low obligatorio para jugar Bloom, ¿no? A no ser que no la tengáis y queráis jugar Bloom igualmente, no os lo aconsejo jugar Bloom sin ni low, la verdad. Pero si queréis, pues obviamente podéis hacerlo y poner otro dendro, ¿vale? La composición básicamente sería esta. Podéis poner a Nahida, de hecho yo os recomiendo a Nahida, no os a la Zen no entra aquí, es imposible que entre aquí, pero sí que una vez teniendo aquí a esta señora, lo que es obligatorio también, o sea, aquí 100% obligatorio, Gandase es la clave para que Yao Yao haga las reacciones en esta composición. Nahida, ¿por quién se puede cambiar? Pues por Olei o por el Tabibito, ¿vale? Si me apuras, puedes poner hasta a Tignari, pero no os recomiendo a Tignari aquí, ¿vale? Entonces, la gracia es que nosotros con Gandase imbuimos los básicos de Yao Yao en Hidro. Yao Yao aplica los básicos de Hidro y el Hidro cuenta como si fuera de Yao Yao. Entonces, muy importante, nosotros empezamos con Ilou. Tiramos elemental, básico, 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 porque si no, si hacemos elemental, 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 apretamos la elemental hasta que se acaba, va a sacar un charco de agua y ese charco es el que puede crear las reacciones en vez de Yao Yao. Y no nos interesa porque Nilou va full vida para que los Blooms hagan mucho daño. Quien tiene que crear las reacciones es Yao Yao. Ahora, elemental, básico, básico, básico. Pues en este caso con Nahida tiramos las cosas. Y aquí, elemental, definitiva y a pegar con esta. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tenemos los básicos de Hidro. Encima resistimos el dendro porque somos Yao Yao. Y encima las explosiones apenas nos hacen daño. Porque, bueno, como veis, como veis, gente, nos curamos un montonazo. ¿Vale? Entonces repetimos lo mismo de antes. Tiramos aquí nuestras cosas. Ahora que lo he explicado, voy a hacerlo, pero rápido, para que veáis lo powerful que es esta cosa. Aquí nos podemos mover un poquito, si queréis, para aprovechar el spam, ¿vale? Pero fijaros que vamos pegando hidro, vamos haciendo mucho daño con esas explosiones. Y luego ya, básicamente esto ya es volver a comenzar. O sea, no tiene más. Tiramos aquí todo el combo. Y volvemos a comenzar. Y como veis, el enemigo implosiona. Obvio, mi Nahida está muy fuerte también. Pero quiero que entendáis una cosa. Aquí puede pasar que lleguemos a aplicar demasiado hidro con los básicos y que algún golpe dentro de Nahida haga que la reacción la haga Nahida. ¿Problema? Nahida tiene mucha maestría elemental. No es un problema que Nahida haga un Bloom. Obviamente, quien va full maestría elemental es Yao Yao. Nos interesa que lo haga Yao Yao, sí. Pero... pensar que Yao Yao también, con la elemental y con la definitiva, aplica un montonazo de dendro. Entonces, el balance entre hidro y dendro hace que las explosiones de las peras casi siempre sean de Yao Yao. Porque Yao Yao aplica dendro y aplica hidro. Entonces casi siempre son suyas. Pero en el caso de fallar una, se la lleva Nahida, que es muy top también porque tiene muchísima maestría elemental. Si no llevamos a Nahida y llevamos al Tadibito, normalmente también lo llevaremos con bastante maestría elemental, por lo cual tampoco sería tan tan grave, pero es difícil que las peras exploten y que no se haya hollado que las haga explotar, ¿vale? Encima con la ulti resistimos el daño de Endro, nos curamos un montón. He jugado un montón de compos de Bloom y la verdad que siempre me era incómodo porque se moría todo el mundo, era como...
Kokomi, full maestría, se muere porque no cura. Nahida, hacía tantísimo daño, pero es tan flojita, ¿sabes? Tiene tan poca vida que explotaba, la pobre, ¿sabes? O sea, es que yo con Bloom, con Nilou y Nahida, es que implosionaba. Y esta, de verdad, es la composición que más me ha gustado y que menos problemas he tenido para no morirme. Al final, jugar Bloom con Nilou era sinónimo de intentar no morirte tú en vez de los enemigos, ¿no? Y la verdad, muy contento con esta compo con Candace, ¿vale? Esta os la quería enseñar porque me hace especial ilusión, porque la probamos casi el primer día que estuvimos jugando con... No, el primer día que estuvimos jugando con Yao Yao, alguien me dijo, oye, ¿y si pruebas con Candace? Y lo probamos y me sorprendió un montón. Pero os traigo todas las composiciones donde yo creo que os puede funcionar bien Yao Yao, ¿vale? Yao Yao os puede ir bien si jugáis dos Dendro, tanto con Alacen como con Nahida. ¿Bien? Creo que con los dos va a combinar bastante bien. Lo bueno es que si vamos el set Dendro en Yao Yao, el otro personaje puede ir con Sueños Aureos y tener así más ataque y más maestría y ser mucho más poderoso. Encima con la C1 nos da daño Dendro, lo cual siempre bonifica. ¿Y qué vamos a jugar esto? Pues muy probablemente lo vamos a jugar dentro de composiciones, por ejemplo, con Shogun Raiden, Maestría Elemental. Y luego, ni siquiera Chinkyu necesitas, porque curas tantísimo que la parte defensiva de Chinkyu no la necesitas y puedes permitirte llevar una Yelani que tu Alacen reviente o que tu Nahida reviente, ¿vale? Pero sí, también puedes llevar Chinkyu. Esas son las opciones que tenéis. Yo os haré la compo y os diré opciones que tenéis, ¿ok? Incluso puedes llevar al Tabibito, porque si vas a jugar Hyper Bloom, el Tabibito también te sirve, ¿vale? Esto sería con Hyper Bloom. Si no tenemos a Shogun Hyper Bloom, podemos poner a Cookie, pero sigue aquí, pues no tiene tanto sentido. Estamos aprovechando que también cura, ¿no? Pero sí, obviamente también es jugable esto, ¿vale? Luego, os he dicho varias veces que si Yao Yao es el único personaje dentro del equipo, ¿por qué Yao Yao sería el único personaje dentro del equipo? Por ejemplo, si quieres jugar a Gravate, ya sea, por ejemplo, con Shogun Raiden, con Yaemiko, con Fish, con Kekin, ¿vale? Cualquiera de las opciones es buena. ¿Qué pasa? Que en este tipo de composiciones, ya sea lo que sea que vayas a jugar Electro más Dendro, puedes jugar un Zhongli, puedes jugar un Kazuha, ¿vale? Puedes ponerte una Sara C6, y esta Sara C6, pues obviamente haría que, qué sé yo, tu Yaemiko y tu Shogun Raiden, por poner un ejemplo aquí en esta situación, pegarán muchísimo. Hablamos de una C6 que te da un montón de daño crítico y hablamos de un personaje Dendro que nos habilita, en este caso, el Agravate. Y gracias a este Quicken vamos a hacer mucho daño, mucho, mucho, mucho daño. Entonces, aquí lo más recomendable sería, por ejemplo, que el personaje llevara Geoarmada para dar ataque o Nobleza para dar ataque, o el set de instructor para dar maestría elemental, que en este caso le vendría bien tanto a Yaemiko, sobre todo a Yaemiko, pero a Shogun también. Pero esto lo podemos jugar más friendly, por ejemplo, con Pisele, se beneficia muchísimo, tiene muchísima aplicación de Electro y viene muy, muy, muy bien, ¿vale? Cualquier composición de estas, y Sara puede ser prescindible, puedes poner, por ejemplo, aquí un Kazuha. ¿Qué pasa? Que aquí Yao Yao nos está curando y no necesitamos healer y tenemos total libertad para jugar todas estas composiciones gracias a que Yao Yao es la healer del equipo, ¿vale? Aparte del Hyper Bloom que os he enseñado, del Bloom que os he enseñado al principio, hemos hecho las pruebas, ¿se puede jugar en Crepitar? Obviamente tú puedes jugar en Crepitar, te puede aplicar el Hidro, puede llevar el set Dendro para bajar resistencias y tú te pones aquí a tu toma que te pone escudo, escudo y healing, estás fuerte, estás muy fuerte. ¿Qué podéis jugar aquí, por ejemplo? Pues doble hidro, una muy buena opción, ¿vale? Aplicas mucho hidro, vas aplicando dendro con Yao Yao, con la elemental, con la definitiva. Puede ser que aquí te quedes un poco corto de dendro. En ese caso, compénsalo. Puedes jugar una Nahida y esto está broken, ¿vale? Vais a verlo, o sea, voy a hacer una prueba. El crepitar, aunque sea fuego también, no os parezca raro, hace daño dendro. Y al hacer daño dendro, baja las resistencias, está muy bien. Yao Yao resiste, Yao Yao se cura y básicamente pues es lo mismo de antes, hacemos esto, hacemos esto, hacemos esto, hacemos esto, hacemos esto y pegamos con Yao Yao, ¿sabes? Podemos pegar con Yao Yao, podemos pegar con Nahida, si vemos que nos vamos a morir sacamos a Yao Yao, tiramos la ulti, seguimos pegando con Yao Yao, ¿vale?
Y veis aquí los crepitares que hacen 60k o lo que tenga que hacer. Y está muy bien. Como veis, está súper, súper bien Yao Yao. Nos da esa parte de... el dendro hace daño. El crepitar hace daño. El bloom hace daño, ¿no? Pues Yao Yao es la solución porque cura una barbaridad. Entonces, en todas estas composiciones, sea como sea que las hagáis, Yao Yao funciona muy, 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 muy bien. Y... al final es un personaje que yo creo que vale la pena tener, sobre todo si estáis comenzando y tenéis problemas con que os morís, porque hay veces que vale más vivir que matar, ¿no? Entonces, espero que os haya gustado la guía definitiva de Yao Yao. Obviamente hay más equipos y hay muchas más formas en las que podemos llegar a jugar una compo u otra. Yo os he traído lo que me parecía más interesante y... espero que os funcione bien. Decidme vosotros, por supuesto, en los comentarios si tenéis alguna idea, alguna anotación que yo me haya olvidado o no haya dicho. Y nos vemos en el próximo vídeo de Genshin Impact. ¡Sed felices! ¡Peace!